Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo el 30 días challenge o algo así de One Piece. Supongo que preguntaréis dos cosas: primero, ¿qué es el 30 días challenge de One Piece? Y segundo, ¿por qué estoy en un sitio diferente? Estoy en un sitio diferente porque me apetecía dar la introducción en la terraza. De hecho, ahora seguramente igual hay algún sonido de fondo por ahí y toca huevos. Pero no sé, me apetecía dar la introducción en un sitio diferente, así a la fresca. Pero ahora entraremos otra vez al zulo de los cojones. El 30 días challenge de One Piece, o algo así, no me acuerdo cómo es el nombre, realmente es una cosa originaria de Twitter, pues que cada día va respondiendo a una pregunta. Pues yo qué sé, el número uno, personaje favorito, es el primer día. El segundo día, Mugiwara favorito. El tercer día, no sé qué, no sé cuántos, pues así. Pero pensé, a ver, como por Twitter, por mucho que me siga la gente, sea muy activo y todo lo que tú quieras, a la gente se la va a sudar si voy día por día. Entonces digo, coño, pues ya que tengo un canal de YouTube, pues voy a aprovecharlo, ¿no? Digo yo, hey, para eso está. Y aquí estoy. Así que venga, vamos ya para adentro, para el zulo, a empezar con el 30 días challenge, todo en un día. Este sitio ya os suena más, ¿no? Mangurrianes. Por cierto, antes en la terraza se me ha olvidado deciros dos cosillas más. La primera es que ya han llegado las figuras del sorteo. Ahí, aquí detrás están en sus cajitas, todavía no las he abierto ni las voy a abrir hasta mandarlas. Y bueno, hablando del sorteo, que me estáis preguntando, ¿cómo participo? A ver, paciencia, todavía no he empezado con el sorteo, no voy a... O sea, el sorteo lo voy a hacer, voy a decir cómo participar, voy a hacer el propio sorteo y todo en un vídeo exclusivamente del sorteo cuando llegue a 30.000 suscriptores. No hay de qué preocuparse, todavía no hay forma de participar. Y la segunda cosilla es que el día 9 de agosto, en Tinta Comics, Irún, a las 6 y media de la tarde, voy a hacer una quedada junto con Umaru-chan, que supongo que muchos ya le conoceréis, tiene un canal así de anime bastante grande. Y pues bueno, hemos hablado los dos y vamos a quedar en Tinta Comics, también hemos hablado con la dueña de esa tienda y vamos a hacer entre nosotros una quedada y eso. Así que ya sabéis, si sois de la zona y os apetece estar un ratillo tanto conmigo como con Umaru, pues no lo dudéis y de ahí, yo qué sé, nos sacamos unas fotillos, hablamos, hacemos el gilipollas y todo lo que se nos ocurra en ese momento. Y ahora venga, sin enrollarme más, vamos ya al puto challenge de los cojones. Personaje masculino favorito. Mi personaje masculino favorito es Roronoa Zoro. Y ya lo sé, es muy típico y ahora me llamaréis Zoro Livers o como se llama esa mierda, me la suda. Mi personaje favorito es Zoro y además es que con razones, o sea, solo hay que ver arco por arco cómo se saca el rabo, sin más, no tengo más argumentación que esa. Personaje femenino favorito, tengo a Ryu. Y sí, es desde hace poco, porque la que hemos conocido hace muy poco, pero es una tía que me ha enamorado, o sea, tanto físicamente como por cómo es de persona. Combatiendo ya hemos visto que, bueno, teóricamente debería ser muy buena, no hemos visto mucha cosa de ella tampoco y no sé si será especialmente bueno o no combatiendo, debería serlo porque está en el Germa, aunque ha defraudado un poquillo ahora en Whole Cake, pero bueno, independientemente de eso, en conjunto total, es decir, o sea, para mí la más completa en todo es Reiyu, tanto en carisma como en belleza, como en combate y como en todo. Mi Mugiwara favorito, pues hombre, si mi personaje favorito es Zoro, obviamente el Mugiwara favorito también es Zoro, aunque aquí me gustaría aclarar una cosa, y es que yo tengo un problema, y es que no quiero que me gusten los protagonistas, o sea, no quiero que sean mis personajes favoritos, porque es como algo que lo veo muy obvio, ¿no? O sea, Luffy es que Luffy es mi segundo personaje favorito, pero no es el primero, yo creo que por eso. Natsu también, en Fairy Tail, es mi personaje favorito. ¿Por qué? Pues porque es el protagonista y siempre se saca el rabo, y lo mismo con Goku en Dragon Ball, pues va siempre así. Entonces por eso en One Piece quiero que no sea mi personaje favorito Luffy, porque es muy fácil, y Zoro también es fácil, pero bueno, que ya me entendéis. Tripulación favorita, aquí sería muy fácil decir obviamente los Mugiwaras, con lo que no voy a decir los Mugiwaras porque me parece algo muy fácil y es obviamente mi favorita, pero de decir otra diría la del Yonkou Shanks. No lo conocemos de casi nada, pero lo poco que hemos visto en los primeros capítulos, cuando llegaron a Marineford y todo, demostraron un poderío que muy pocos personajes y muy pocas tripulaciones han demostrado. La de Shirohige está muy al nivel de la de Shanks. Aún así, me gusta más la de Shanks porque hemos visto mucho menos de la de Shanks que la de Shirohige. Pero sin embargo, nos han mostrado ya, o sea, que todos los personajes son súper fuertes, súper tranquilos, o sea, en ningún momento están nerviosos. Ya ves cómo Ben Beckman le coge con la pistola a Kizaru y el tío súper tranquilo y Kizaru ahí, oh, no sé qué. Entonces, la banda de Shanks, para lo poco que le hemos visto, ha dado mucha caña y tengo muchísimas ganas de verles. En plan, que ya tengan un poco de protagonismo porque se van a lucir. Mi paramecia favorita es la OP OP Nomi.
La Zoan favorita es la, si no me equivoco, es Neko Neko no Mi, modelo leopardo. Supongo que es la de Rob Lucci, básicamente, para que nos entendamos. Porque me parece que te da un potencial especialmente poderoso. Uno, vale, que Rob Lucci de por sí lo tiene muy potenciado, su poder de combate. Pero es un animal que da mucha potencia y pocas Zoan hemos visto que tengan tanto poder como ese. Mi logia favorita es la Yami Yami no Mi, simplemente por lo poderosa que es, pero si tuviese opción a comer otras frutas y no me dejasen comer la Yami Yami, dudaría mucho entre la Mera Mera de Ace y la de la Goro Goro de Enel. Y diréis, la de Kizaru es más fuerte, ya, pero me gusta más la de Enel, ¿vale? Bueno, arco favorito. Arco favorito, yo creo que al igual que yo, el 85% de la gente va a responder Marineford. Pero si no tuviese que responder Marineford, mis dudas andarían entre Enel y Slobby, porque me parece un arco muy importante, muy significativo para los Mugiwaras, donde se mostraron los primeros power-ups serios, el Yasekando, el Asura de Zoro, el Diabol Jumble de Sanji, muchos nuevos overpowers. Y si no, también Dressrosa me gustó bastante, un poco larga, por eso me quedaba así un poco atontado, estaba pensando en Dressrosa, sí, ¿no? Dressrosa me gustó mucho porque tiene un montón de información, nuevos personajes a punta pala, un montón de cosas nuevas, noticiones al final del arco. Pero mucho relleno, sobre todo en el anime. En el manga no tanto, pero lo de empujar la jaula, muy aburrido. Entonces, Dressrosa, si tú le quitas 50 capítulos que sobraban realmente, y ahí andaría con Marineford, ¿eh? Ojo, para mi gusto. Mi momento más triste no fue la muerte de Ace, por lo que muchos ya sabéis que contó varias veces de que vino el gilipollas de mi hermano y justo cuando estaba ahí a punto de atravesar a Kainu, de repente apareció el gilipollas de mi hermano para jugar conmigo y me jodió la muerte de Ace. Si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Vaya. Con lo que yo diría que el momento más triste, con el que más lloré, ha habido muchos, en One Piece ha habido muchísimos, el de corazón me dolió mucho, por ejemplo, pero el que más, la muerte de Merry, del alma de Merry. Es que, ¿cómo me dolió en el corazón esa muerte, de verdad, eh? El momento más épico también me causa un problema porque hay un montón de momentos épicos. He estado pensando, por ejemplo, cuando Luffy se encuentra frente a los tres almirantes, cuando la Gear Force, cuando derrota a Lucci, un montón de momentos, pero yo creo que el que más épico he considerado solo por las emociones que me despertó fue el de el puñetazo al Tenryubito. Era tan pringao, tan gilipollas ese Tenryubito así, del moco de los cojones ahí que se le estaba cayendo, disparando ahí al pobre Hachi. Y de repente, que lo doy a Luffy, es que ese puñetazo que le dio Luffy queríamos dárselo todos. O sea, yo quería dárselo y tú querías dárselo. Y vosotros también queríais dárselo. Es que fue, o sea, ese puñetazo ahí en el momento del blanco y negro, Dios, qué a gusto me quedé. Y eso que no fui yo el del puñetazo. Momentos más divertidos, es que también hay un montón. Es que hay tristes, épicos, divertidos, hay un montón. Pero yo así, seguramente haya más divertidos del que voy a decir. Pero me recuerdan dos momentos, o sea, dos son los que más gracia me hacen, por lo menos así de recordar. Una es un momento en el que Luffy está imitando a Chopper, que Robin le pone manos aquí a Luffy y le dice: mira, soy Chopper, no sé qué, y hace mucha gracia. Si queréis, pues buscadlo. Supongo que poniendo Luffy imitando a Chopper sale fijo. Y el otro es, espera, que se me ha olvidado. Vale, era el momento en el que están ya prácticamente recién hecha la alianza con Law. Y le dice Robin lo de: oye, ten cuidado con los piratas que hacen alianzas, que luego suelen traicionar, no sé qué. Y ahí Luffy le dice: ¿me vas a traicionar? Y Law le dice: no. Y luego Luffy mira a cámara como: y ya está, como solucionado. Ya está, si le dice que no, no hay problema. Y eso me hizo mucha gracia también, la verdad. Mi villano favorito es Doflamingo, por toda la mierda que tenía montada por el bajo mundo, que fue un rival muy difícil, incluso después del entrenamiento del Temeskip y todo. Aún así, también me encantan como villanos Rob Lucci, que realmente no es un villano, porque es bueno, o sea, está al gobierno mundial realmente, pero bueno, como villano me gustaba muchísimo también. Y Crocodile, porque Crocodile todavía no sabemos todo de él, tiene ahí muchas cosas escondidas que van a dar mucho salseo. Mi opening favorito es el número 17. Si os soy sincero, creo que nunca he visto un ending de One Piece. Por lo menos en anime FLV, que es donde yo lo veo, no los ponen. Con lo que no tengo la más mínima idea sobre endings de One Piece. No sé ni uno, no puedo decir un favorito. Mi película favorita es Film Z. ¿Y por qué no es Strong World? Como historia está mucho mejor Strong World. Y es mi favorita, pero hace que no sea mi favorita por una cosa. Y es: ¿cómo demonios me explicas que antes del Time Skip Luffy sea capaz de ganar a Shiki, el mayor enemigo de Roger, derrotado por un tío que no ha tenido todavía ni los 2 años de entrenamiento? O sea,
un tío que es que no puede ganarle. O sea, me dices que esa película se hace después del time skip y es que es mi película favorita sin dudarlo, pero es que eso me parece un fallo bastante gordo, el hecho de que sea capaz de derrotar a Shiki, un tío que tiene nivel Yonkou, teóricamente, antes del time skip. Me parece indignante. Videojuego favorito, la verdad es que no soy nada de videojuegos de One Piece, y mucha gente me suele decir por Twitter y así, oye, ¿juegas al Treasure Cruise, al no sé cuál, al Burning Blood? Y es que no, o sea, el único que tengo es el One Piece Pirate Warriors Unlimited... No, ¿qué Pirate Warriors? No, coño. El One Piece Unlimited World Red 2, creo, o algo así. Y no me gustó nada, me pareció una puta mierda, o sea... Y luego me he descargado los dos buenos que han salido para el móvil y también me parecen malísimos. O sea, justo One Piece en tema juegos no creo que sea muy bueno, la verdad. Frases favoritas tengo muchísimas. Y de hecho, si revisase un poco como un glosario, digamos, de frases dichas por One Piece, tendría otras 20.000 favoritas. Pero si tuviese que elegir alguna, me quedaría con dos de Luffy y una de Zoro. Que sé que he elegido tres, pero bueno, es que no sé cuál. Al final decidiré cuál me gusta más. Las dos de Luffy son la primera. No quiero ser un héroe porque los héroes tienen que compartir su carne. Me parece como muy, muy curioso, ¿sabes? O sea, Luffy en realidad se la suda en los méritos propios. O sea, él quiere llegar a su objetivo, punto. Lo que opinen los demás de él, se la suda. Y ya está, y eso me gustó mucho esa frase por ese trasfondo. Luego, la otra también que dijo Luffy es que uno sin sueños propios no puede reírse de los sueños de los demás. Esa, de hecho, la tengo como estado de WhatsApp, o sea, como estado de WhatsApp, sí, pues eso. Y la otra, que suena muy simple, pero es por todo lo que tiene detrás, es de Zoro cuando hizo el sacrificio y dijo, aquí no ha pasado nada. O sea, después de estar peleando contra el legendario Ryuma, de ganar su espada, de pelear contra Gecko Moria junto a Luffy y los demás, intentar pelear contra Kuma y meterte en la burbuja de dolor, después de todo eso, decir que no ha pasado nada es que ole tus cojones. Pero yo creo que si tuviese que elegir una, es que estoy entre la de Zoro o la de los sueños propios que dice Luffy, entre esas dos, así que lo siento, pero no me voy a mojar. Estilo de lucha favorito, me encanta el estilo samurái de Kinemon y Zoro, y tengo muchas ganas de llegar a Wano porque seguramente muchísimos peleen de ese estilo, incluido el propio Shogun de Wano, con lo que tengo muchas ganas de ver ese arco, especialmente por los combates y bueno, y la historia con Kaido, obviamente. Pero sí, ese rollo de combate me gusta muchísimo, aunque también me gusta mucho el de los Mink, con el Electro. Ataque favorito, tengo dos seguramente, he estado pensándolo un poquillo, y también son de Luffy y Zoro, lo siento, pero me gustan muchísimo. Y son el Shishi Son Son de Zoro, es decir, cuando pasa por al lado y hace y al cerrar le parte ahí, guapísimo. Y también el King Kong Gun de Luffy, es muy obvio, es muy fácil de elegir, pero es que me encanta ese ataque, cómo le reventó a Doflamingo. Y también me gusta mucho el Rokugan de Rob Lucci, el que se pilla así y hace ¡pum! Y le mete ahí un viaje que le deja seco. Pues esos ataques así a priori, porque tampoco me he puesto a pensarlo muy profundamente, sinceramente. A priori, esos tres ataques me encantan. Ahora, como siempre, no me mojo, siempre digo tres, voy a decir uno. El Shishi Son Son de Zoro. Mi raza favorita, quitando a los humanos, porque yo creo que a esos son los más poderosos en general. O sea, vale, los Yojin son más fuertes y tal, pero a ver, las personas más poderosas en One Piece son humanos. O sea, los almirantes son humanos, Luffy es humano, Gold Roger era humano, Reinte es humano, Shirohige es humano. Así que no me digáis que los Yojin son más poderosos porque sí, pero no, ¿vale? Entonces, quitando los humanos, la raza que más me gusta son los Mink por su estilo de combate y porque de por sí nada más nacer ya están preparados para combatir, me gustan mucho. Mi isla favorita como tal, como lugar, bonito y estético, el que más me gusta es Water 7. Mi supernova favorito, obviamente quitando a Zoro y Luffy, porque si no ya sabremos cuál sería la respuesta, mi supernova favorito sería Trafalgar Law. Shichibukai favorito, aquí entran mis dudas entre Mihawk o Doflamingo. Porque Doflamingo me encanta como villano, es que es mi villano favorito y tengo ahí como, ¡buah! O sea, si es mi villano favorito y los Shichibukais normalmente son villanos, y, o sea, Doflamingo es un Shichibukai y es villano, pues debería ser mi favorito. Pero es que Mihawk me da un algo, pero aún así me voy a quedar con Doflamingo como Shichibukai favorito porque da más juego a la serie. De momento, por lo menos, ha dado mucho más juego. Yonko favorito, lo siento a los fans de Shirohige, pero mi Yonko favorito es Shanks. Mi marine favorito sería Fujitora, por sus ideales, por su estilo de combate y por su estética. Me gusta un montón todo, me parece un personaje muy completo. Revolucionario favorito, tampoco es que hayamos visto a muchos, y lo normal sería decir Sabo, pero yo me voy a quedar con Dragon por la cantidad de intriga que me da este pedazo de personaje. Sabo me encanta también, y de hecho, por características me quedaría con Sabo, porque es prácticamente del único que sabemos algo, pero...
Iván Cobb también, y bueno, pero no, yo me voy a quedar con Dragon porque me encanta, tío. Es que me da un misterio este hombre que, o sea, tiene tantos misterios de por qué se hizo revolucionario, qué poderes tiene, qué secretos tiene, un montón de cosas que se irán revelando y por eso hacen de mí, o sea, de él, mi revolucionario favorito. Mi pelea favorita, en conjunto, completa, todo compacta, la de Rob Lucci contra Luffy en Enies Lobby. Pero como pelea también en plan de poder, es que la de Dressrosa contra Doflamingo fue brutal, porque me parece mejor la forma final de derrotar que tuvo a Doflamingo con ese pedazo de ataque que la que tuvo con Lucci, que ojo, no estoy diciendo que sea mala, era cojonuda y ta 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 ta. Entonces no sé, es que estoy hoy siempre dudando, me cago en la puta, pero voy a decir que me gustó más la de Lucci. Para mí el personaje más sexy, con sexy, ojo, no queremos decir ni guapa, ni cachonda, ni nada. Con sexy estamos refiriendo a como que se insinúa y así, ¿sabes? O sea, como sexy, tío, el puto concepto de sexy de toda la vida, si no lo entendéis, lo siento. Como sexy como tal, sería Reiyu. Ahora, como cachonda que dices, wow, me quedo con Nami, sin duda. Pero como sexy, Reiyu. Personaje que más odio, creo que no necesito ni decirlo, creo que lo tenéis clarísimo. Foxy el zorro. Y por último, pareja perfecta favorita. Sería muy fácil decir Nami y Luffy o Zoro y Robin, con lo que voy a intentar rebuscar un poquillo más. Y la verdad es que una que me gustaría mucho, mucho que pasase, y de verdad lo digo, sería que Sanji acabase con Violet. Porque al principio a Sanji ahí se le vio súper feliz, que bueno, que yo creo que con cualquier tía que le haga un poco de caso se pondría igual de feliz. Porque todas están buenas en One Piece, entonces... Pero bueno, que... Me quedaría con Sanji y Violet para que sea como un remaster, una edición, una versión mejorada de lo que pasó, porque al final era un poco una trampa por parte de Violet y la familia Doflamingo. Entonces ver a esa pareja juntos me encantaría. Y nada más, Nakamas, hasta aquí ha llegado este challenge, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, Nakamas, regaladme un like y suscribíos. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.